¿Sabías que en Ourense aínda quedan restos da cidade na Idade Media? Están no casco histórico e ali estiveron os alumnos de Franciscanas para descubrir todos os segredos de como vivían naquela época. Contádenos que estades facendo hoxe por aquí por Ourense. Estamos aprendendo sobre Ourense medieval. E que é Ourense medieval? Ourense antigo que estaba fai anos. E que cousas descubristes que non sabíades? Pois, por exemplo, esta casa dali, que antes era unha casa, pero ahora xa non está. Tamén outras cousas que estaban para lá, que son de Ourense medieval, que vivían allí os nobres. E que as casas sempre eran moi estreitas e moi pequenas, e as ventas igual. Eran máis baixas por dentro. Claro, as casas eran distintas a como son hoxe, non? Que diferencias había? Tampouco tiñan cociña, tiñan o necesario, o salón, habitación, pero non tiñan cociña, baño, todo o que temos agora. E donde comían, donde iban o baño, como facían eso? Tiñan, pois, un dormitorio, un baño, a cociña e o cociña-comedor, tiñan todo xunto. Pero non tiñan, por exemplo, non tiñan dúas habitaciones, non tiñan un salón como teños agora. Porque as casas eran moito máis pequenas. Por exemplo, nese tipo de casas non vivían os campesiños, vivían os carniceiros, os pescadeiros. Por así decilo, máis rica. Claro, e a xente que non era rica, onde vivía? Fora da cidade. Efectivamente. E, o sea, solamente vivían os que tenían comercio, os ricos, os nobres, e xa está. E vos eso todo sabía, de logo estades aprendendo cousas novas? Cousas que sabía e outras que non, que as aprendo agora. Como cual? Cual aprendiches agora? Pois, a das casas que eran moi estreitas. Sabía que eran pequenas, pero non tan estreitas. E non sabíamos como eran tal como antes, aprendimos moitas cousas das casas como eran antes. Vimos unha casa por dentro que non tiña mobles ni nada, tiña como aquela, que era naranxa toda por dentro, e vimos o espazo que tiñan. E vos sabíades que Ourense tiña tantos anos? Sabíamos que era unha cidade medieval, antiga, pero non sabíamos cantos anos tiña. Creo que ainda ten máis que dos medievales, non? Supoño, sí. Bueno, pois deixamos vos que sigades. Onde vades agora? Pois agora nos dirán, non sei, aún. Que vos estaban contando agora dunhas marcas nas pedras? Que era para contabilizar o traballo que facían. Pero que nas facía esas marcas, sabedes? Os canteiros. Que eran os canteiros? Que xo non entendí. Si marcaban a pedra, que farían os canteiros? Non traballaban con madeira, non? Non, traballaban coa pedra. Vale. E que estades aprendendo xa aquí? Que estades visitando? Estamos visitando Ourense medieval. E que é eso do Ourense medieval? Pois o que había antes na Idade Media. Era moi distinta a cidade daquela época, da de ahora? Era moito máis pequena, cada hora. As casas cambiaban. Como antigas. Claro. Como eran antes as casas? Eran iguales ahora, con unha sala para un ordenador e así? Eran moi estreitas agora. Antes eran moi estreitas. Vale, e ahora anchearon? Sí, moito e máis modernas. E que cousas había nas casas que non hai agora? Antigamente había, solía haber cultivos, en plan horta, por detrás. Agora non, casi non hai. E vos conocíades a esta historia de Ourense? Non. Estades aprendendo xe moito, entonces? Moito. Que é o que máis vos chamou a atención das cousas que vos contaron? Estas marquiñas que fixeron nos canteiros. Tamén as... Eu estrei tocaran as casas antes. A semana pasada, a doutora Olga Fernández explicounos que son os carbohidratos e agora vai nos explicar cal é a diferencia entre os azucres bos e os malos. Presta moita atención. Hoy vamos a hablar del azúcar, porque es una palabra que crea controversia, confusión, la gente a veces está muy desinformada
con respecto a si estos azúcares que tenemos aquí, que no son refinados y que son integrales o mejores que el azúcar normal. Y resumiendo, ¿el azúcar es malo? Pues en sí, el azúcar no es malo, porque el organismo necesita azúcar, todos necesitamos azúcar y el niño necesita azúcar para movernos, porque es el que nos va a dar energía. El cerebro del niño se alimenta del azúcar que le llega de la sangre y es el que le va a dar la energía que necesita para el día. Entonces, vamos a clasificar los azúcares según su comportamiento, según cómo se comportan en el organismo, cómo es su presencia en el organismo y formando parte o no de los alimentos, de los distintos alimentos que nosotros vamos a tomar. Entonces, los vamos a clasificar en tres grupos, que es azúcares intrínsecos. El azúcar intrínseco es el azúcar que está en el alimento, forma parte del origen del alimento, son naturales. Está, la naranja, que por eso pongo ese ejemplo, tiene una estructura interior con células, está rellena de fibra, entonces ahí es donde está el azúcar. Entonces, este azúcar es el azúcar intrínseco, que es de la naranja, o de la verdura en forma de fructosa, o se encuentra en la leche en forma de lactosa. Estos son los que están en los alimentos intrínsecos, en el interior de los alimentos. Estos, digamos, que son los azúcares buenos, son los azúcares saludables y los azúcares que tenemos que tomar. Tienen además, pues como decía con respecto a la naranja, tienen fibra, tienen muchos nutrientes como vitaminas, minerales, son antioxidantes, entonces tienen muchos beneficios para la salud. Después tendríamos los que son libres. ¿Qué es el azúcar libre? Es el azúcar que está suelto, no está en la estructura de la fruta. Entonces, un azúcar libre sería si nosotros exprimimos esta naranja y hacemos un zumo, el zumo sería un azúcar libre, porque está suelto ya, ya sale del alimento de origen. Entonces, ¿qué pasa con ese zumo? Ese zumo que durante mucho tiempo se creyó que en los desayunos eran desayunos saludables, porque el zumo era muy saludable y no había mesa con un buen desayuno que no tuviese zumo. Bueno, pues el zumo es el azúcar de la naranja, es el azúcar de la fruta, con lo cual es un azúcar libre. Los azúcares libres no son buenos. Otro azúcar libre también son los siropes y también es la miel. Entonces, todo el azúcar que sea libre no es bueno. Es más, os diría que entre el azúcar de un zumo de naranja recién exprimido, si solo lleva el zumo, es igual de malo, digamos, o no es tan bueno como la fruta, pero es igual de malo que los zumos que se compran, que los concentrados de zumos. O sea, quedaría igual tomar un concentrado de zumo y parece, no sé, esto mucha gente ni se lo creerá, dice, es imposible. Bueno, a mayores aquellos pues pueden tener conservantes, aditivos, o a lo mejor se tienen un poco más de azúcar o tienen el azúcar disfrazado de otras cosas, pero lo que sí, que son azúcares libres todos. Entonces, el azúcar libre no es un azúcar bueno, no es un azúcar saludable y no es un azúcar recomendable. Y después tenemos el azúcar añadido. El azúcar añadido es el más perjudicial. ¿Y cuál es el azúcar añadido? Es que nosotros añadimos a los alimentos. Yo ahora tomo un café, abro un azucarillo y se lo echo. Esto es el azúcar añadido. El rey de los azúcares añadidos es el azúcar de mesa, el azúcar blanco de toda la vida. Ese es el rey de los azúcares añadidos, o sea, es el peor. Está muy refinado y es el peor. Luego la gente muchas veces pregunta, ¿y la panela? ¿O los azúcares integrales? ¿Los azúcares morenos? Bueno, tampoco son buenos. Son azúcares añadidos que tampoco son buenos. Si tenemos que elegir, pues con respecto al blanco, tiene unas pequeñas trazas pues de vitaminas, de minerales y tiene más fibra. Con lo cual, pues entre uno y otro, desde luego elegir este, pero no abusar de él, porque tampoco es un azúcar bueno. O sea, los azúcares añadidos, insisto, de los tres, es el más perjudicial. Y los que tenemos que tomar, pues son los azúcares naturales, los que vienen en las frutas, que son los intrínsecos.
Los azúcares añadidos los vamos a encontrar en muchísimas cosas de alimentos cuando vamos al supermercado, porque son los que usan los fabricantes para utilizar distintos alimentos, son los que se utilizan en casa, en la cocina, y luego son los que utilizamos a diario pues, para tomar cualquier infusión, cualquier bebida. Después también se utilizan porque dan un buen sabor, endulzan las comidas y son más ricas, a veces como conservante, y entonces lo vamos a encontrar en el supermercado en cantidad de productos. Esto sería bueno que a veces pudiésemos ver la etiqueta del producto y saber la cantidad de azúcar que tenemos que consumir, que luego os comentaré. Y entonces el azúcar añadido, evitarlo lo más posible. O sea, ya no digo no tomarlo, pero evitarlo o tomarlo muy, muy pequeñas cantidades. Que a veces sí es importante un azúcar añadido en unas situaciones extremas, es decir, en una desnutrición, en un atleta, una persona sin ser atleta, que haga muchísimo ejercicio, pues en ese momento necesita azúcar, porque su músculo necesita azúcar, y su cerebro y su organismo necesita azúcar. Pero son momentos puntuales, entonces ahí sí que está indicado. Pero en el día a día, procurar evitar o consumir mínimamente los azúcares añadidos. Después también quería deciros, con respecto al niño, el niño, como os decía antes, lo necesita porque es el elemento que necesita para el cerebro, pero que, ya lo he dicho en otras ocasiones, nunca darlo por debajo del año y a poder ser evitarlo y no darlo hasta los 2 años. Después, contraindicaciones, pues tiene muchas, porque el abusar del azúcar puede traer enfermedades importantes a lo largo de la vida del niño y hasta la edad adulta. El sobrepeso y la obesidad en los niños, bueno, estamos cansados de decirlo, que en España además es elevadísimo. Pueden producir en los niños diabetes tipo 2, ya no digamos las caries dentales, a la larga problemas cardiovasculares, problemas pancreáticos, problemas gastrointestinales, aumenta el colesterol y los triglicéridos. Es decir, la cantidad de contraindicaciones que tiene es enorme. Entonces, yo con esto os quería decir que, por ejemplo, para poner un ejemplo, un vaso de zumo sería un 5% de la energía total que necesitaría el niño, de la energía calórica que toma del azúcar libre o del azúcar añadido. Si con un vaso de zumo lo cubre, pues ya no podría tomar más azúcar durante todo el día, podría tomar todo el azúcar que quisiese, pero de los alimentos naturales que lo llevan, que son los saludables. Y el niño no debiera de sobrepasar del 10% de la ingesta calórica de los otros azúcares que no son buenos. Entonces, los padres, los cuidadores, o incluso los educadores en el colegio, pues son los encargados de un poco preocuparse de la alimentación del niño, de los hábitos del niño, y el hábito saludable del niño es que va a evitar muchas enfermedades en el futuro. Y una de estas es evitando el azúcar libre o el azúcar añadido. E ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns días con moitas máis actividades. E lembra que mentres podes enviarnos os teus vídeos ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao!